Yo estoy viendo que tú estás teniendo problemas de matrimonio. Digo, ¿verdad? Digo mentira. Sí, tú tienes que cuidar ese matrimonio porque, fíjate, yo vi nada una persona buena, un ladrón de su casa, bandolero, decente. Entonces tú tienes que cuidar ese matrimonio. Digo, ¿verdad? Digo mentira. Es verdad, Taita. Lo que pasa es que la soledad es muy mala, Taita. Y yo no sé lo que está haciendo él por ahí, por otros países. Yo tengo que buscarme otra cosa porque usted sabe que la carne es débil. Ah, la carne es débil, mira. Hablando de carne, ahora me voy a buscar un poco de carne porque fíjate que la carne a todo hombre le gusta que usted tiene que amarrar al Jovinao con comida. Digo, ¿verdad? Digo, mentira. E incluso con almuerzo y desayuno. Usted tiene que amarrarlo y prepararle una comida que a él le guste para traerlo hasta la casa. Así que prepárele una buena comida, Jovinao, porque el amor... Usted no sabe que el amor entra por la cocina. Comida, comida. Oiga, Taita, ahora sí me la puso difícil. Ya, no hay coberturas. Vete por la ventana, que viene Flores. Corre. Vamos, pillo. La verdad que las cosas que se te ocurren a ti, Maraca, no se le ocurren a nadie. Un día te vas a buscar un problema. ¿Qué fue? ¿Esto? Voy corriendo, me cogió. Oye, no, está extraño esto. A mí lo que me pongo a pensar, el almuerzo ese tú vas a ver que lo dieron, para que nosotros hablemos bien sobre recursos humanos, atención al hombre y todas esas cosas, tú vas a ver. Claro que sí, muchacho. Pero a mí lo que me impresionó fue el apetito que tiene el Lindoro. Un día va a explotar de una jartera de eso. No, que no explote, que no explote. A mí lo que yo estaba fijándome, él con el espejo en la mano y el ansia con la boca embarrada. Y entonces la concentración a la hora de comer. Muchacha, fíjate si ese hombre estaba concentrado comiendo. Que lo cariñoso que es él. No nos dijo ni siquiera felicidades. Qué venenosa tú eres, mira. Venenosa, fea y mala. Chica, al menos agradece que Lindoro estuvo allí con nosotros. ¿Cuántos directores no saben lo que es un comedor de obrero? ¿Eh? Sí. Es verdad que tú eres bobo, muchacho. ¿Y por qué razón no vino ayer a comer con nosotros, que lo que dieron fue picadillo de claria? Hazme el favor, Maraca, y no me lo quieras pintar de humilde, que tú bien sabes, y aquí sabe todo el mundo, que Lindoro nada más viene al comedor cuando dan conejos. Ay, yo quiero hacerle una preguntita y disculpe que me meta en la conversación. Sí. ¿A Lindoro le gusta el conejo? ¿Que si le gusta el conejo? Sí. Oh, oye, Flor, le priva el conejo. Imagínate que cuando hay, van a cocinar conejo, traen de allá de la empresa al cocinero para que cocine para él, para todo el mundo. Imagínate tú. Sí, ¡ya, chicos! ¡Ay, Maraca! Bueno, muchachones, los dejo, me voy. Ve acá, pillo, ¿y a esta qué bicho le picó? Lo que pasa es que el Jovinao está de viaje y parece que Tunita tiene problemas. Mira qué clase de problema y salió cantando. Maraca, síguele el rastro a esa muchacha porque no sé por qué razón. Me parece que anda en algo. Y ese algo debe haberse le ocurrido aquí mismo. Conmigo no cuente para tu sinvergüenzura. Yo sí no voy a servirte de payaso a ti. No. Y a mí tampoco me miren, que a mí no me gusta hacerle daño a nadie. Me voy, que tengo un hambre, que estoy partido. Ah, está bien, no hay problema. Ahora la sinvergüenza soy yo, la mala soy yo. Después, no te lamentes, mi corazón. Nada más te voy a decir una cosa. Si Tonita se empata con Lindoro, vamos a tener problemas, porque Tonita le sabe muchas cosas de las que pasan aquí en este taller. Sí, pero por favor, quien sea, que me deje hablar, déjeme el hombro tranquilo. Oye, ¿verdad que sí? ¿Y entonces qué vamos a hacer? Ay, Borrotón, muchas gracias. Menos mal que usted me consiguió ese conejo. La Habana completica la he caminado buscando y no he encontrado por ningún lugar. Parece que no es época de conejo. No, pero yo sé que esto está difícil, pero no tiene que agradecerme nada, Tonita. Tú sabes que lo mío es ayudar al prójimo. Y más si se trata de un problema de salud. Sí. Ahora, usted sabe que yo no trabajo ni hago nada porque me paguen ni nada, ¿no? Pero si me pueden ayudar con algo... Bueno, sí, yo lo puedo ayudar. Es más, hoy mismo yo le voy a escribir un correo a Jovinao y le voy a decir que le mande una goma de afuera, inalámbrica, que la vi por internet. Imagínese, que no tiene que borrar así en el papel ni nada. Es, mira, a larga distancia.
Ahora, eso sí, a mí me hace falta, Borrotón, por favor, que usted no diga nada por aquí, que usted sabe cómo son en el edificio. Además, hay gente que no cree en estas cosas, ¿me entiende? Sí, no, yo entiendo eso, no se preocupe, yo sé cómo son la gente, pero no se preocupe, yo no se lo digo a nadie. Mira, eso que usted me dijo, ya yo lo borré ya de mi cabeza. Ahora, Tonita, sí le quiero hacer una pregunta. Y si la pregunta le molesta mucho, yo la borro también, ¿me entiende? Porque usted sabe que yo siempre tengo la goma arriba. ¿Cómo usted piensa hacerle el llavó al Llovinao si el Llovinao está para afuera? Ay, Borrotón, por favor, que la tecnología ha avanzado mucho. Imagínese que se ha desarrollado la espiritualidad por internet. Yo le voy a hacer el llavó al Llovinao por Yahoo. Copie. ¡Wow! Bueno, y ahora lo dejo, que tengo que hacer una cantidad de cosas. Esto me está costando más que una fiesta de 15. No, yo me voy también porque tengo que hacer una inspección y voy a ver si compro una goma nueva. Bueno. Dime. ¿Qué? Yo me lo imaginaba, Baraka. No, pero no te preocupes por eso. No te pongas nervioso, que eso tú verás como yo lo resuelvo. Claro que sí. Mira, tú sigue ahí en el proceso investigativo. Ok, cambio y fuera. Buena, Flor. Vengo a inspeccionar la permanencia de los compañeros en su puesto laboral. Sí, Borrotón, inspeccione todo lo que usted quiere, con finales de su trabajo. Disculpe si yo la molesto con mi trabajo, pero voy a tener que anotar que el compañero Pillo no está en su puesto y el compañero Maraca tampoco, ¿yo? Dígame si tiene algo que plantear para no tener que borrar por gusto. Ay, Borrotón. Si le digo una cosa, usted no me la va a creer. El problema es que ellos andan en un asunto ahí porque el almacenero de la empresa les resolvió un conejo para una fiestecita. Sí, el almacenero es muy buena gente. Sí, sobre todo con los recursos del Estado. ¿Qué es lo que pasa? Que usted sabe que con todo este problema de la inspección y la visita que hay de atención al hombre de la Nacional, parece que van a hacer una auditoría en la empresa. Y entonces ellos andan resolviendo en un conejo para resarcirlo de nuevo en el almacén. No vaya a ser que cuando la auditoría apriete al almacenero, él, como es un lengua larga, hable y los eche para adelante. Disculpe, Flor. Mire, borre lo que va a borrar usted misma. Si la empresa está en auditoría, yo tengo que estar en la empresa. ¿Conejo? Conejo a la roca. Oiga, cuánto se lo agradezco, Andresita, ¿eh? Conejo, qué rico. Pero no, compañero. Aquí un cuadro tiene que saber los pasos que da. Además, usted es una mujer casada, ¿eh? Y usted sabe cómo son los compañeros de esta empresa. No se preocupe por eso, Lindoro. El Llovinao está de viaje. Además, a él no le gusta el conejo. ¡Dime! ¡Ay, ay, ay! Sí, mi corazón, todo está saliendo a pedir de boca. ¡Qué bueno que se lo quitaron! No, claro, de todas formas ya yo había hecho algunas de mis cosas para que le quitaran el conejo a Tonita. Bueno, no te preocupes, sigue en lo tuyo. Ok, cambio y fuera. Que no, compañera Armandita, no puedo ir. Compañero Lindoro, usted es incapaz de adivinar a quién le traigo aquí. Buenos días. Compañero Pepín, qué sorpresa. La verdad que usted tiene una capacidad increíble para caer de sorpresa, ¿eh? ¿Ya almorzó? No. ¿Y esta bella mujer?
¿Es su secretaria, Lindoro? No, no, que va, yo no soy su secretaria. Yo soy una vecina de aquí del barrio. No, lo que pasa es que nosotros le damos una gran importancia a los vecinos del barrio, ¿no? Lo que es a la vinculación de la empresa con los vecinos del barrio. Fíjese si es así, compañero Pepín, que yo anoche no he dormido absolutamente nada. Pensando, Pepín. ¿Pensando? Sí, pensando, compañero Pepín. Analizando, y justamente al amanecer me paré frente al espejo y me dije a mí mismo. Mi mismo, sin vecino no hay clientes. Sin clientes no hay servicio. Y sin servicio no hay nosotros. ¿Qué le parece? Compañero director, ¿qué le parece a usted si para un poco agasajar al compañero Pepín del nivel central voy al comedor para que le preparen un bocadito de conejo? ¿Conejo? ¿Qué? ¿Usted le está dando conejo a los trabajadores, Lindoro? ¿Y a usted no le gusta el conejo? ¡Excelente idea, compañero Lindoro! Y tenemos que apoyar esa iniciativa. Porque es cierto que debemos eliminar poco a poco la claria de nuestros comedores. ¿Eh? Porque aquí entre nos, y está claro que no nos gusta ni a nosotros ni a ellos. ¿Eh? Y a mí el conejo me encanta. No, y eso es una vieja iniciativa que yo tenía, compañero Pepín. Sí, una vieja iniciativa que yo tenía hace mucho tiempo y que es ahora cuando la estábamos poniendo en práctica. Qué bien, pero mire, yo creo que mejor no comemos en el comedor de los obreros. Pues pueden pensar que se oferta conejo hoy porque hay visita. ¿Qué quieren, compañeros? Yo creo que es verdad. Y mi invitación sigue en pie. Porque, mira, lo que pasa es que casualmente hoy en mi casa yo voy a cocinar conejo. Y ustedes están invitados. Después que terminen el recorrido por las unidades, pueden ir a mi casa. ¿Cómo no? Ahí estaremos, compañera. ¿Cómo no? Está bien, pues entonces yo voy a ir preparando la cena. Con permiso. Con permiso. Hasta luego. Chao. Compañero, qué buena está esa hembra. Y nuestro organismo no se puede negar a una invitación así. Bueno, pues entonces, a comer conejo. A comer conejo. No, usted, no, no, por favor. Oiga, usted, no, que no, es nivel central. No, 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 falta. Disculpa, tontico, disculpa si te causé alguna mala impresión, la borro. Estoy buscando a tu mamá, tontica. No, mi mamá no está. Mira, yo tengo que... Tú no ves que yo estoy muy nervioso, estoy alterado. Yo tengo que ver a tu mamá, déjame... Y yo y nada, tampoco está, porque está de viaje. Y yo no te puedo atender porque soy menor de edad. Sí, pero así que chao. No, chao no, atiéndeme. Yo estoy en una situación muy difícil, tontico. Tú tienes que atenderme. Yo tengo que explicarte algo. Hace falta que tú me dejes ver a tu mamá. Bueno, está bien, explícame, pero rápido, para yo seguir jugando. Mira, el problema es que yo le dije a tu mamá, tontica, yo le dije que le presté un conejo, porque tú sabes que lo mío es ayudar al prójimo. Que lo mío es una cosa así, que me gusta ayudar. Entonces, el conejo era para una caridad, una tal caridad, o para una caridad que ella quería hacer. Y yo se lo di, y resulta que el conejo, no me acordaba que el conejo era de la económica del taller Roque Izquierda. Tú sabes que ella es violenta. Mira lo que me hizo, tontico, mira. Ella vino a buscar el conejo, mira lo que me hizo. Es una prójima que yo le debía el conejo. Me dijo que si en los próximos 5 minutos yo no aparezco con el conejo, me va a bollar el otro lado de la cara. ¿Qué tú crees que se puede hacer? Pero tú no le regalaste el conejo a mi mamá. Sí, yo se lo regalé y me equivoqué. Entonces, mira, mariquita, lo que sea, no me quita. El que se quita el golpe de arriba voy a ser yo. Yo voy a buscar el conejo mío. Pues el próximo conejo que yo encuentre no se lo doy a ningún prójimo. Tonito, dile a tu mamá que yo me llevé el conejo, ¿viste? Ay, mi madre, yo creo que hasta mató al conejo. Yo tengo que entregar este conejo vivo ahora. Yo no sé. Buenos días, compañero de este recinto. Buenos días, compañero, la llave. Me voy a imaginar que los demás trabajadores están en el almacén, porque no tengo tiempo ahora para poner multa. Pero oiga lo que le voy a decir. Ya la empresa llegó la visita de atención al hombre, ¿oyó? Y hablando de atención, atienda para acá lo que le voy a informar. Sí, compañero, la llave. No es que no la estaba atendiendo, estaba terminando un trabajito ahí. Yo sé lo que usted me va a decir.
que como vino la visita de atención al hombre, si pasa por este taller, nosotros tenemos que decirle que la java que tocaba el mes pasado no está atrasada. Y tenemos que decirle que no nos tienen aquí a base de claria. Todo eso se lo tenemos que decir. Y esa es la idea, compañera. Aunque esa segunda información a usted le va a ser muy difícil ocultarla. Porque parece que usted adopta la cara del animal que se come. Y hablando de lo gracioso, me le dice que a las 4:30 tienen que estar los tres en casa de Antonia. ¿Oyó? ¿Pero y eso para qué, compañero, la llave? Porque la empresa ha decidido tener una atención con la visita. Y aprovechando la gentileza de Antonia, se va a hacer en la casa de ella un refrigerio a base de conejo. Y ustedes han tenido la iniciativa de ir a cocinarlo. Pero, compañero, la llave, hay dos cosas que yo quiero aclararle a usted. En primer lugar, en este taller nosotros no tenemos ningún conejo. En segundo lugar, yo no creo que la empresa vaya a desviar un conejo de la finca para brindárselo a la visita. Eso no es asunto suyo, compañera. ¿Usted es la mamá del conejo de la empresa? No. Entonces, la responsabilidad suya es cocinar el conejo. El conejo lo pone Antonia. Y que quede bien, compañera. Y me retiro. Y no me haga pausa. Ay, Dios mío. Dios mío, ayúdame. Trata de que Borroto no le haya quitado el conejo a Antonia. Me va a romper loco. Buenas, Tonito. ¿Tonito está? No, mi mamá no está porque fue al mercado a comprar un remedio. ¿Para qué tú la quieres? No, porque me hacía falta que ella me guardara esta en el refrigerador. ¿Carne? ¿Pero carne de qué? Porque de ciertos bichos, en esta casa lo único que se guarda es la leche. Y tú no vas a desgraciar a mi familia. Ay, habla bajito, habla bajito. Que esta es de... Ah. ¿Entendiste? Me la regaló un amigo mío, pero es que no me cabe en el refrigerador. Toma. Y no se te olvide decírselo a Tonita. Bien. Insoportable. No me cabe en el refrigerador. Si tú quieres lo contrario, no me pares. Para caer, para caer. ¿Para qué, chico? Deja la bobería, que hay infantilismo y la cosa. Tú siempre la misma cosa. Bueno, cuídeme a su hija. Oiga, esa no es mía, es mi novia. Baraca, ¿qué novia de qué? Yo estoy contigo, le complico. Baraca, que tenemos que ir a ver a Tonita. Oiga, no, Tonita no está. Tonita se fue tempranito por la mañana con una jabita roja y el llovinao está de viaje. Ah, sí, mi corazón. Eso ya lo sabemos. Muchísimas gracias. Venga acá. Y como parece que tú estás pendiente de todo el que entre y el que sale, ¿tú sabes si ha entrado alguien más? No, ¿por qué? ¿Pasó algo? No, lo que vamos es que esa Tonita hacer una comida. Permiso, mi corazón. Venga acá, chico, tú no tienes que estarle dando detalle a la gente de lo que vamos a hacer. Esto es una comida secreta de la empresa. Si Tonita no sabe cocinar, es más, que yo sepa, ellos lo que comen es enlatado. Siéntense, qué bueno, qué sorpresa. ¿Y qué nos trae usted de por acá? Bueno, yo me mandó para acá para ver si te ayudaba un poco con la comida que vamos a inventar para estar ahí. Pero no te preocupes, Tonita, que nuestra misión exclusivamente es cocinar el conejo. Enseguida nosotros nos vamos. Flor, ¿qué cocina el conejo? ¿De qué? Si la comida está hecha hace rato, caballero, la hice yo misma. Y adivinen quién me dio la receta. ¿Quién? Gabino, el cocinero de la empresa en persona. Pero bueno, ya que están aquí, se van a quedar a comer, ¿sí? No, chicas, nos da tremenda pena contigo, pues no podemos quedarnos. Porque ya, si nos quedamos ya con todos, nosotros dos ya seríamos mucha gente. Bueno, Solita, a tanta insistencia nos quedamos. Pero acá, mi vida, tú me pudieras regalar un vasito de agua, que es no, esa escalera. Sí, cómo no, pero ¿lo quieren gaseada o natural? Tonita, natural, las preferimos natural. Ahora mismo se las traigo. Si no me toquen la puerta.
cocinando. Oye, la verdad que todo lo que hay en esta casa es de afuera. Sí, de afuera, pero con el dinero de adentro. Y todo esto está fundido. Gracias. Ay, Lindoro, insisto en su modestia, ¿eh? Y me gusta cómo mantiene su carro, ¿eh? Al igual que usted, Lindoro, que de los trabajadores, ¿eh? Vamos. Por favor. No, usted primero. Por favor. Vamos. Sí. Buenas. ¿Ustedes vienen para casa de Tonita? Porque ya los demás invitados llegaron. Gracias, felicidades. Me preocupa que esto se convierta en una fiestecita. No se preocupe, compañero Pepín del nivel central. Esto es nada más los dirigentes y los trabajadores de Bartolete Pérez que van a elaborar el conejo. Lindoro, por favor. Permiso. Son gente importante. Y en esa comelata falta alguien. ¡Esa soy yo! ¡Oiga! Ven acá, compañera. ¿Qué usted espera para llamar a la gente que venga a comerse el conejo? ¿Qué usted cree, que es un carnaval para amanecer aquí? Compañero, la llave, pero no se ponga así. Eso no depende de mí. Eso depende de Tonita, que es la dueña de la casa. Parece que ella está esperando que se vaya la vecinita esa, que mire cómo le tiene al Lindoro. Oiga, la llave, mire, nosotros somos pocas personas, ¿eh? ¿Qué tal cree si usted me da una cervecita para bajar el conejazo este? O sea, es gracioso, mayor. Usted sabe bien que el fondo que había nada más que alcanzó para comprar dos cervezas. Una para Lindoro y otra para Pepín del nivel central. Si usted quiere tomar cerveza, vaya para la pipa después que se acabe la actividad. ¿Ya está la comida? No, mi amor, todavía no está la comida. Además, no se puede comer hasta que no llegue el resto de los invitados. ¿Pero por quién falta? Si yo lo que aquí veo es que fue una gente. ¿Quién falta? Mi amor, falta Borrotón, que mamá lo invitó a comer. Además, si no hubiese sido por Borrotón, esta cena no se hubiera podido hacer. Sí, pero aquí siempre lo mismo, el Borrotón de gente metida a la cafa comiendo. Acá hoy me quedo con hambre. Tonita, mamita, controla al niño, mi vida. Qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Y a quién habla la que no es grata en esta cafa? Tonito, chiquitico, contrólate, nené. ¿Tú quieres que mamá te desaparezca en la tarde? ¿Eh? Sí, mira, es la misma cosa. Dime lo mismo. ¡Ah! ¡Chacho, me tiré! ¡Venga, Tonita! ¿Y cómo es eso que dice el niñito malcriado? Que yo no soy criado en esta casa. Eso. Nada, mi amor, que es verdad. Tú no eres grata en esta casa. Y otra cosa, no vas a comer aquí porque a mí no me da la gana. Compañeras, contrólense, tranquilícense. Hay que mantener la calma o nos vamos a comer el conejo frío. ¿Cómo? Un momentico. ¿Conejo? ¿Lo que vamos a comer es conejo? Oye, veo aquello más enredado que la cuenta única. Así que ustedes, compañeros que conocen a Antonia, vayan a ver lo que hacen, porque el único que hace falta es que se pare ya a discutir aquí el conejo es. No, yo siento un salto en el estómago y no es el conejo. Gracias. Compañero, sin el mayor respeto, ¿usted cree que sea posible que uno pueda comer tranquilo en esta casa? Por favor, que nadie la invitó. Hay que tener la cara dura. Disculpe por el golpecito. Óyeme, que entre. Pero mire, el señor mayor está equivocado. Yo, sí. Porque es que a mí no me gusta el conejo. No, ni un poquitico así. Mire, yo ahora mismo pudiera hacer un plato súper exótico. Es más, podría invitar a todos los vecinos a mi casa. Especialmente a usted, Lindoro, para que sepa lo que se le cocina a un hombre. Mi amor, a los hombres se le hacen otras cosas. Eso es lo que tú no sabes. Por eso debe ser que estás sin ninguno. A mí tampoco me gusta el conejo.
yo puedo ir contigo? Claro, mi vida. Trae la claria que te di, que vamos a comer claria a la barbacoa. Voy a buscarla, porque me gusta a mí la claria. ¿Qué? ¡Claria! pero en esta casa tan bella, con una mujer tan bella, ¿se come claria? No. ¡Ay, mi madre! Ahí no está. Parece que esta que fue bicho camina o se la robaron. Pues, mi amor, claro que ahí no hay ninguna claria. Porque en ese refrigerador, en mi refrigerador, lo único que había era un conejo. Y yo lo cociné, que por cierto, me lo regaló Borrotón. Pues mira que no, mamita. Porque la carne que trajo Borrotón se la llevó, ¿eh? Porque dijo que fue una confusión. ¡Ay, qué bien! Entonces todo está muy claro. Mira, Merito. Ustedes lo que querían era que yo me fuera para comerse mi claria. Así que ahora mismo, si a mí no me devuelven mi claria, voy a salir por el pedazo del pasillo diciendo que aquí me robaron una claria. Compañero, creo que podemos evitar el escándalo, ¿eh? Esto perjudica a la empresa, perjudica el nivel central. Tomemos en cuenta. Yo creo que el compañero Pepín de nivel central tiene toda la razón del mundo, compañero. Aquí lo más conveniente para todo el mundo es quedarnos tranquilos, que la compañerita Mercy se queda con nosotros, comamos en familia y disfrutemos de la claridad. Esperen un momento aquí que voy a aclarar una cosa. Y cuidadito con meter la mano ahí, que ya hice un inventario, que no me falta una lechuga ahí. Compañero Lindoro. Déjame aclararle, recuerde que el compañero Pepín del nivel central no come claria. No se preocupe, compañero. No se preocupen, que considero al hombre el esfuerzo del hombre. Por tanto, yo también me sacrifico. ¿Eh? Ah, bueno, eso no hay problema. Antonia, sirva la claria, que no nos vamos a jubilar aquí esperando por eso. Oye. Mayor, ¿qué le gusta estar comiendo ahí? Permiso, compañera. ¿Ya usted cree que ya pudiéramos comernos la claria? ¿Usted es la mamá de la claria? No. Entonces, ¿cuál es la preocupación con el bicho ese? ¿Eh? Ahora, los dos ahora mismo se prenden para la empresa y me esperan allá. ¿Oyeron? Y prepárense pito y pata. Se me pelan y se tiran cuatro fotos, que esto es grave. Vamos, a mí mismo. Otro chisme que no llega, artista que se pega, siempre va a dar de qué hablar. Y son tan cubanos, igual que somos tú y yo, te dan la mano, lo mismo el carro que en M2, llevan la gracia que Dios les dio. Deja que te cuente yo.